aprobar precisamente a que se liberen los precios de la gasolina. El día de hoy el Senado de la República, sobre todo el PRD, dice que no permitirán evadir la responsabilidad en temas del gasolinazo. Francisco Montaño, tú tienes los detalles. Así es, Eduardo, buenas tardes. Pues sí, el senador por el PRD, Luis, advirtió que no permitirá que el PAN se lave las manos y eluda su responsabilidad por el incremento en el costo de las gasolinas. El senador perredista señaló que lo que está ocurriendo es consecuencia de la liberalización del costo de los combustibles que quedó establecida en la ley de hidrocarburos. Resaltó, en este sentido, que el gasolinazo es responsabilidad no solo del PRI, del Verde Ecologista y Nueva Alianza, sino también de Acción Nacional, que sumó sus votos a favor de la reforma energética. Luis Sánchez recordó que las gasolinas tendrán precios diferenciados en todo el país y serán incluso más caras en los estados más pobres, por lo que se pondría a generar un verdadero caos. Insistió en que es necesario modificar la ley de ingresos, pero también la ley de hidrocarburos, que forma parte de la reforma energética, por lo que invitó al PAN a respaldar los cambios necesarios. Finalmente, el senador perredista pidió a los legisladores que volteen a ver las movilizaciones que se han generado por el gasolinazo e impulsen los cambios que se deben realizar para revertir esta medida. Esta es mi información, Eduardo. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, por la información y sobre todo por tus comentarios. Vámonos a la Cámara de Diputados. Ahora sí, los diputados, bueno, no todos, pero sí los del Movimiento Ciudadano.